Bueno, buenas tardes a todos. Vimos entonces, después de más de una dificultad, a poner fin a estas jornadas sobre igualdad. Pienso que para nos un momento de especial satisfacción o poder pechar estas dos jornadas coa intervención do profesor filósofo Giacomo Marramao. Non resulta fácil que traer a veces a alguén cunha senda realmente repleta. A última vez que contacté con él estaba pues en Buenos Aires. Sin embargo, desde o primer momento interesouse, está disposto a vir en condicións que en principio non eran nada boas. Todos sabemos da relevancia da filosofía italiana, realmente impresionante, en particular da filosofía política italiana. Non só conta cunha tradición que non é necesario evocar aquí, sino que actualmente o plantel de filósofos políticos italianos, poucos países penso que poden rivalizar, ¿no? Entre eles, desde logo, é unha figura que sobresae especialmente Giacomo Marramao. Por eso é para nós unha honra poder contar con él hoxe aquí. Además, ten a facilidade políglota de que un principio non pensaba nesto de poder falarnos, no seu, como el di, español pragmático, ¿no? Giacomo Marramao, vou dar unhas notas, ainda que sexa coñecido, pero son notas de cortesía. Bueno, se formou a parte de en Italia, en Firenze, en Florencia, na Universidade de Frankfurt. Isto é especialmente importante, significativo, porque a súa relación teórica, aunque sempre desde certos parámetros críticos coa Escola de Frankfurt, especialmente co que é a bella Escola de Frankfurt, aunque xa sabemos que isto de escola e de Frankfurt pois máis ben non era escola sino de Nova York, pois é discutible, pero a súa relación teórica é extraordinariamente importante. Un punto de arranque no seu traballo é unha referencia tamén constante. Precisamente hai un pouco, comentábamos das súas relacións con logo todos os discípulos que han quedado un tanto desmembrados, cada cal seguindo unha trayectoria del personalmente. Esa é unha referencia importante na súa formación. Importante sinalar tamén a súa relación tamén primeira cun home da calidade de Eugenio Garín, que, bueno, España conocemos porque prácticamente todas as súas obras foron traducidas, ¿no? Sorprende a continuidade de todo o seu traballo, ¿no? Porque sempre se interesou, penso que curiosamente isto pode ser, el dirá, un elemento nietzscheano que é moi poderoso en todos, en cada un de unha maneira distinta, os filósofos italianos actuais, que é o problema do tempo. Pero o problema de tempo non tomado a lo Heidegger ou a lo Bergson ou outros, non o problema de tempo ligado, moi vinculado á concepción da historicidade, á concepción do poder e da legitimación do poder. Esta articulación é a articulación que el penso cunha
profundidades que ya ha dado una cierta zona de difícil en los seus escritos, una profundidad realmente encomiable, realmente a su, pienso, línea original, esa que te está en estos momentos dando un verdadero reconocimiento en toda Europa. Porque al hacer eso necesariamente enfrontase con mejor la teoría política, sociológica y parte de la filosófica europea. Entonces es evidente que toda gran sociología tiene que aparecer ahí, como aparece Simmel, Max Weber, tal, tiene que aparecer necesariamente los grandes teóricos de la secularización, un concepto clave para entender todo su planteamiento de tiempo, Junga, Carl Schmitt, como no. Todo ese bagaje, enfrentarse con todo ese equipo, es lo que fai quizá problemático, pero no por que sea, digamos, derivatorio o porque no entre en la cuestión, sino en todo contrario, por la cantidad de claves que va desbrozando. Esto es una característica de todo su estilo, antes de entrar realmente, y por la necesidad de irse situando en cada momento frente a un, frente a otro, y esto es que pienso da una riqueza nada usual, realmente nada usual, nos sus trabajos. Aparte de este tema, otro dos grandes temas de, bueno, voy a explicar tres temas, son un que quizá empezó a ser conocido porque la conexión de la filosofía española con la filosofía italiana es muy fuerte, realmente fuerte. Empezó a ser conocido más bien por sus trabajos en torno a la historia del marxismo, muy particularmente un dos marxismos más ricos, que fue el austromarxismo. Y ahí precisamente era una referencia, prácticamente sus trabajos eran claves para poder entrar en esa línea. Só citando esto, da una idea do peso que ten toda a formación filosófica alemá dentro da perspectiva de Marramau. Si cabe citar un tercer tema, que o que últimamente, pois máis, porque está, vamos, no debate internacional, aborden as publicacións, pero sempre ligado, non como algo que se poda justapoñer o anterior, senón ligado a toda a reflexión anterior, é o tema da globalización, que aborda como ninguén aborda. O sea, un pode coller un libro de Ulrich Beck, de Giddens ou tal, sobre estos temas atópase un panorama. Colle, por ejemplo, como se ha traducido en español, pasaje a Occidente, ¿no? Globalización y filosofía de Marramau, encontra un panorama totalmente distinto, un entrar realmente filosófico en esta cuestión que, si no se supera quién es el autor, no esperaría. No esperaría porque un está habituado a otro tipo de claves a hora de abordar esta cuestión. Eso quisiera decir que en este momento parece que ya llegó a etapa de reconocimiento, o sea, mundial, internacional, cosas que a veces un piensa que pueden ser debidas a alguna analítica que se ha colado y filtrado, pero no sé, un caso sabemos y pudimos comprobar onte que no se deben absoluto a estos homenajes que últimamente está recibiendo, que goza de muy buena salud, sino o seu trabajo real, ¿no? Publicóse en Italia hay muy poco un libro titulado Figure del conflicto, Studi in honore di Giacomo Marramau, un verdadero first, en que participan, aparte dos italianos, Cacciari, Vátimo, Negri, Bodei y tal, Aselhone, Manfred Frank, Auguet, etcétera, gente que
amosa este reconocimiento, creo que muy merecido, ao profesor Marramaú. Recibiu por parte da Presidencia da República Francesa el Palme Académique, é profesor, vamos, do Collège International de París, honoris causa da Universidade de Bucarest, tamén recentemente recibiu o premio Carl Otto Appel. Bueno, pois é para nós unha satisfacción contar con alguén que está realmente no centro do debate internacional, que debate de tú a tú con todos os grandes da filosofía neste momento. Ten a palabra Jacob. Bueno, muchas gracias al Consejo da Cultura Galega por esta invitación, a Jorge por esta generosísima presentación. Me disculpo en primer lugar por no hablar gallego, en segundo lugar por hablar un castellano, como dice antes Jorge, un castellano muy pragmático, pero yo pienso que es mejor un castellano vivo y directo que no una ponencia en italiano con traducciones consecutivas. Bueno, el título de mi ponencia es Igualdad y Diferencia, y el epicentro temático es la redefinición de la política y de lo político, de la política como actividad y de lo político como dimensión conceptual e institucional. Por otro lado, mi tesis que planteo en algunos de los libros que recordó, que mencionó antes Jorge, es decir, libros que de los últimos años, desde Pasaje Occidente hasta La Pasión del Presente, a través de los libros más teóricos sobre la cuestión del tiempo, es decir, la cuestión de un universalismo de la diferencia, no más un universalismo de la identidad y no más un anti-universalismo de las diferencias, que es más o menos una tendencia al interior de la perspectiva del multiculturalismo fuerte, o para recordar una expresión de mi colega y amiga de la Yale University, Sheila Benabib, el multiculturalismo a mosaico, donde hay una mapa social de guetos contiguos. Bueno, entonces los dos epicentros son la política, lo político y la cuestión de lo universal. Cuando planteo la cuestión de lo universal, está claro que mi perspectiva no es una perspectiva postmoderna, diferentemente de mi querido amigo, casi hermano, Gianni Vattimo. Gianni Vattimo tiene una posición postmoderna, yo tengo una posición a partir de mi libro Poder y Secularización, que fue la primera edición italiana, 1983. Mi categoría no era la categoría de postmoderno, sino la categoría de la hipermodernidad. Después, hablando con el antropólogo francés Marc Auger, que adoptó en los años siguientes el concepto de surmodernité, habíamos entendido que teníamos más o menos el mismo problema de un distanciamiento de lo postmoderno. Bueno, la política, claro, cuando hablo de política, entiendo la política más allá de dos dimensiones, por un lado de la dimensión de la polis y por otro lado más allá de la dimensión del Estado-Nación. Estoy de acuerdo con Habermas que estamos ahora al interior de una constelación postnacional, pero
En mi perspectiva, esta constelación postnacional está en un interim, en un interreino, en una fase, bueno, los marxistas hablaban de transición, yo no hablo de transición, sino de pasaje. En el pasaje se pueden producir muestros, ¿no? También, porque es una situación ambivalente el pasaje, ¿no? No sabemos dónde vamos exactamente. Estamos en una situación de no más del viejo orden internacional, ¿no? Y del no todavía, el pasancorne, no todavía, de un nuevo orden, un nuevo orden supernacional. Esto es el punto de conjunción entre las cuestiones más teóricas, conceptuales, y las cuestiones más prácticas que están en relación con nuestras existencias cotidianas. En Italia, como en España, como en toda Europa, el papel de Europa sobre lo que intentaré de hablar en el final de mi contribución. Estoy muy contento que tenemos bastante tiempo para la discusión también, porque yo no creo que estas ocasiones son ocasiones buenas para leer un texto. Yo tengo aquí una ponencia en castellano. No me gusta leer cosas que escribí, me gusta mucho la interacción con las personas que están aquí. Es una ocasión de encuentro y mi ponencia es una contribución a un encuentro vivo, no muerto, un texto muerto que está aquí. Bueno, entonces, cuando hablo más allá de la polis, más allá del Estado-Nación, entiendo los Estados como entendía el colega Ignacio Sotelo esta mañana. Estado en un sentido, no en un sentido amplio, de lo que era, hablamos de Estado de la Edad Media o Estado de los Incas o de la ciudad-estado de la antigua Grecia, no, Estado en un sentido específicamente moderno, Estado que se produce a través del gran planteamiento teórico de Maquiavelo. Fui Maquiavelo el primero a hablar de Estado en el sentido en lo cual nosotros hablamos de Estado, el comienzo del príncipe de Maquiavelo, ¿no? En esto toscano del siglo XVI, del comienzo del siglo XVI, hablaba tutti, es mucho más fácil para los gallegos que para los italianos de hoy, ¿eh? Tutti gli stati. Para la primera vez se habla de Estado como una abstracción de la expresión status rei publice. Tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini sono stati fino a ora repubbliche o principati. È una ruptura. Por la primera vez se habla de Estado. Hobbes, más que un siglo después, en el Leviatán, habla de civitas or state, y toma la expresión de Maquiavelo, pero en Maquiavelo la cosa importante es que no hay más, escuché esta mañana una contribución muy, muy interesante sobre la cuestión del rédito de ciudadanía, una posición que me encuentra mucho en mi perspectiva, y se habló de republicanismo oligárquico y republicanismo democrático. Bueno, para Maquiavelo que tenía una concepción muy, 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 muy intensiva y precisa de las formas clásicas de gobierno, la monarquía, aristocracia, democracia y las formas corruptas, la dictadura, la oligarquía y la oclocracia en el sentido de Polibios, ¿no? Bueno, para Maquiavelli en el mundo moderno hay dos formas
República o Principato. Dos. Es una coupure, una ruptura, una ferita, una simplificación al interior de la teoría política moderna. En Hobbes, el Estado que sale dal contrato, dal covenant, al interior de la multitud, porque los individuos que hacen una reunión para el contrato no son pueblo. El pueblo es un producto del derecho soberano. No hay pueblo antes del covenant, antes del pacto. Son multitud, ¿no? Estos individuos tengo como motor, como pasión fundamental, el miedo de la muerte. Esta escena influente tiene razón Ignacio Sotelo cuando tiene una señalación de este punto, porque yo no sé si usted tenía la posibilidad de ver una vez una película de Roberto Rossellini, La prise de pouvoir de Louis XIV, la prisa de poder de Luis XIV, que como usted sabe, el rey Soleil, Luis XIV tomó el poder, no tenía el poder en un sentido hereditario, tenía la necesidad de una conquista del poder. En esto film Rossellini analiza las fases de la prisa de poder de este gran rey de la modernidad en Francia. Y al final, cuando tenía ya el dominio sobre esta Francia, en la gran corte de Versailles, se retira en sus apartamentos y toma al lado de su letto un libro de Chevet, que son las memorias, las maximes de La Rochefoucauld, un gran moralista del siglo XVII en Francia. Y lei, antes del final del film, esta máxima: ni le soleil ni l'amour es posible de mirar directamente, fijamente. Ni el sol ni la muerte se puede mirar en la cara. Se puede mirar en la cara. Hay una analogía entre el poder absoluto y la muerte. Esta analogía. Es fantástico, me parece fantástico que esta simbología de la luz del poder absoluto que determina ¿no? una conexión de sentido y por otro lado pero la otra cara de esta luz del sol esta luz de la muerte esta luz nera, la nera luz de la muerte. Bueno, en Hobbes tenemos seguramente como escena influente, en el sentido de Freud, Ursene, escena primaria, la idea de la infinidad del deseo, esta infinidad del deseo. L'infinidad del deseo y la igualdad producen la guerra de todos contra todos. Ya en el Decive 1642, por la primera vez un pensador político habla de igualdad de los sexos. No hay desigualdad en la naturaleza entre los varones y las mujeres. Son iguales. Puede ser que
Un varón puede tener una fuerza física mejor, pero una mujer puede tener una estrategia más sutil. No hay en la naturaleza la base para un orden jerárquico. Entonces, las mujeres y los hombres son igual y por esto se hace la guerra. Todos los individuos humanos son iguales en la naturaleza. Por esto se hace la guerra. Por esto hay el conflicto. Hay un pequeño pensamiento, como decir, marginal sobre esta cosa. La reacción del pensamiento feminista de la diferencia, un pensamiento no retórico, por una razón que intentaré de explicar más adelante. Es decir, el pensamiento feminista dice que esta idea, esta ursen, esta escena primaria de Hobbes, esta escena primaria de lo político moderno, del Estado moderno, del deseo infinito, es una escena primaria masculina. En las mujeres no hay esta pulsión al deseo infinito, ilimitado. Esta idea de la es un pensamiento que encontramos en un autor que está idealmente a los antípodos de Thomas Hobbes, un autor del siglo XX, como Elias Canetti. Esta idea de la acumulación del poder que está vinculado a esta pulsión acumulativa, a crecimiento. Y hay también en esto el vínculo entre el poder del Estado moderno y el poder de la economía moderna, Entonces, como principio, tenemos que plantear la cuestión como una cuestión para discutir. Es universalmente humano esto infinito deseo al crecimiento, o es la extroflexión de un planteamiento de una situación sobre todo masculina. Seguramente hay en esta escena primaria de lo político moderno, hay lo que fue en el siglo XVI analizado por Etienne de la Boesina, un texto que tiene una reactualización en Francia, en Italia, en los últimos años, el discurso de la servitud volontaria, el discurso sobre la servitud voluntaria, donde la Boesina dice que el poder, más o menos como Hobbes después, que el poder del soberano, del monarca, no es un poder autodeterminado, sino el efecto de la alienación, de la potencia que nosotros mismos tenemos y que habemos delegado al capo, al jefe, ¿no? A lo uno, esta alienación. En la perspectiva de la Boesía, que podría ser un texto para los indignados más eficaz que los textos de Stefan Essel mismo, no, Stefan Essel es un hombre muy simpático, tiene una biografía maravillosa, pero la tesis de Stefan Essel es ya la tesis anticipada por Etienne de la Boesía. Poder y libertad tengan la misma fuente. El origen del poder, el origen de la libertad es la misma. El poder no es otro que libertad alienada, que la renuncia a la potencia y a la responsabilidad, al peso de responsabilidad de la libertad. Porque libertad es, en primer lugar, libertad de decisión.
libertad de pesar los efectos de una decisión. La libertad es difícil. Es mucho más fácil alienar la libertad. Esta es la origen del poder. Entonces, esta era el prólogo. Vamos a ver el escenario de lo político, porque ahora estamos en una situación donde la cual en el mundo estoy en desacuerdo total con mis queridos amigos Tony Negri y Giorgio Agamben. No hay soberanía en el mundo, no hay soberanía, no hay más soberanía. La decadencia de las soberanías de los singulos estados, incluidos los mismos Estados Unidos de América, no produce una tendencia a una soberanía, a una única soberanía global. No hay una soberanía global, no hay una soberanía global. Y yo creo que esto es un proceso irreversible. Tenemos que abandonar ¿no? la idea misma de soberanía. Tenemos que pensar en una perspectiva, una democracia global sin soberanía. Pero en este mundo globalizado, localizado, donde la crisis de la soberanía de los Estados-naciones produce una relación inmediata, sin mediaciones, entre lo local y lo global, donde es posible a partir de Galicia o a partir de Véneto o a partir de Campania, de Avellino, de desarrollar iniciativas creativas globales sin la mediación de los estados centrales. Este es el punto, ¿no? En este mundo tenemos que retomar la cuestión de la política, como dijo antes, y analizar las orígenes de la política, porque hay un contacto directo entre la escena originaria de la política en Occidente y las cuestiones que tenemos hoy en nuestro presente. Tenemos que preguntarse cómo es posible que justamente ahora luegan como actuales, vitales para nuestra existencia, cuestiones que estaban desde siempre al origen del Occidente. Hay una relación íntima entre la escena originaria y la lógica del presente, la dinámica del presente. ¿Cuál es la génesis de la política? Política es un adjetivo sustantivado. To politikon, ta politica, al origen era el complejo de las cuestiones que tenía relaciones con las polis, con la ciudad. Christian Mayer, un importante historiador clásico antiguo, escribió un libro hace muchos años sobre la génesis de la categoría de los políticos en la Grecia del quinto siglo ante Cristo. En este momento no es solamente una coincidencia que en el quinto siglo ante Cristo tenemos un nacimiento del adjetivo sustantivado política, sustantivo politiche, y del neologismo filosofía. Claro, está en Heráclito también, Diels Kranz era un pasaje, el filósofo, pero en el sentido del investigador natural,
Para la primera vez es Platón, el Sócrates de Platón, que introduce el término, el término filosofía en el maravilloso discurso de Diótima, ¿no? Al interior del simposio, ¿no? Del simposio del, ¿cómo se dice en español? Del banquete, el simposio del banquete. Bueno, la génesis de la política es una génesis en el sentido de una apertura. La política sería una perspectiva abierta, es decir, el orden social, el orden político no tiene más una legitimación religiosa, mitológica, y una inmediata legitimación natural. El orden es problemático. El orden es problemático. Claro, esto era el orden para los griegos, porque para los otros, ¿no? Para los bárbaros era otra cosa, ¿no? Pero para los griegos el orden es una dimensión problemática. El problema del orden no tiene su nacimiento con Thomas Hobbes. Hay de ya en la dimensión griega esta cuestión. En este sentido, el orden es el producto de una dialogue, de una confrontación dialógica, de una partición de logos, de una participación a logos. En primer lugar, la política, el milagro griego. Pero esto es el primer lado, uno de los dos lados. Segundo lado, el lado B, lado A, lado B de la política, ¿no? Lado B es una exclusión. Es claro que todos conocimos esta exclusión, pero es una exclusión simbólicamente influente. Es mucho más importante que los efectos cuantitativos. Es decir, sujetos políticos, actores del espacio público, son solamente los hombres, los varones, libres, no solo mujeres, no solo esclavos, no son las figuras que tengo una relación con la función productiva de la producción, de la reproducción material de la sociedad. En este sentido, no hay polis sin dualismo con lo oikos. Por un lado hay oikos, por otro lado hay polis. Mujeres y esclavas están en lo oikos. Las mujeres entienden el logos, pero no gobiernan el logos. ¿Qué quiere decir Aristóteles cuando dice que las mujeres entienden el logos, pero no gobiernan el logos? Que no tengan el logos en un sentido de la palabra pública responsable. En la célebre definición de la animal humano por Aristóteles, zoon logonejon, es un animal, una forma viviente que tiene logos, que no tiene solamente el lenguaje, no tiene solamente el discurso, sino tiene el lenguaje públicamente relevante, el lenguaje que gobierna, y tiene la potencia de gobierno del lenguaje. Este es el punto, esta es una escena simbólica que me parece muy importante. Por otro lado, los esclavos entienden el logos como ejecutores de un orden, para seguir orden. Tengo una relación técnico-mecánica con el logos. Bueno, cuando hablo con amigos filósofos,
especialista de filosofía antigua, o Giacomo Peró, Aristóteles tenía una idea de la mujer, claro, tiene una idea de la mujer, no como un autómatón. La mujer tiene una sensibilidad, pero por Aristóteles no tiene la potencia de gobierno, capacidad de gobierno del logos. Es decir, no es un sujeto de la esfera pública. Hannah Arendt, cuando habla en una manera, llamo muchísimo a Hannah Arendt, pero cuando Hannah Arendt habla de la esfera pública como una invención griega, no dice casi nunca que en esta esfera pública no tiene actores femeninos, no tiene actores femeninos, no tiene. No hay actores públicos femeninos. Las mujeres no tienen un papel público. Hasta ahora, ¿no? Esta escena influente, ¿no? En Italia, como actores públicos a las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no podían votar. Y muchos otros países, la misma cosa. Bueno, esto es la... en la ambivalencia del nacimiento del concepto de lo del político, de lo político como un espacio abierto, por un lado, abierto en el sentido de la problematización del orden, cerrado por el otro lado. Cerrado en dos sentidos, en un sentido horizontal, frente de las mujeres y los esclavos, de los no libres, en un sentido vertical, en un sentido etnocéntrico, no todos los pueblos tienen la posibilidad de practicar la política. Los otros no tienen esta posibilidad. La dictadura... Claro que hay en la polis greca la forma de la tiranide, de la tiranía. Pero la tiranide, para Aristóteles, era una forma de gobierno ilegítima porque se ejercitaba sobre un pueblo de libres, el despotismo. El célebre despotismo oriental no era forma de gobierno, perché forma de gobierno è una forma politica, forma di dominio legittima, perché si esercitava sopra una massa, non un pueblo, sopra una massa di non libre. Questa era Norberto Bobbio, un célebre filosofo del derecho della politica italiano, che fu in parte uno de mis maestros también, ¿no? No solamente Garín, sino también Bobbio. Bobbio decía que en esta división, en esta frontera, hay un origen de la ideología occidental, Todas las formulaciones de la exportación de la libertad y de la democracia tengan su escena influente, se escena primaria en esta forma de nacimiento de lo político. Esto político androcéntrico y etnocéntrico. Político androcéntrico y etnocéntrico. Esto era lo estatuto doble de lo político. Y por el otro lado, lo político por un lado, la polis por el otro lado. En el mundo moderno hay un acontecimiento, un macro acontecimiento. Puede ser que algunas veces nosotros vemos particulares relevantes. Es mi polémica con Carlos Ginzburg, que dice siempre claro, el particular. Yo estoy para la microhistoria. Amo mucho el método de Abby Warburg, Dios en el particular. El particular significativo, indicativo, sintomático. Pero puede pasar que hay acontecimientos tan grandes
que no vemos esta cosa, acontecimiento grande, el nacimiento de una cosa en la modernidad que se llama economía política. Economía política es un oxímoron, porque es un mix entre las dos dimensiones que el mundo clásico, la polis clásica, tenía distintas. Por un lado la polis, por el otro lado loikos. Loikos tiene improvisamente una relevancia. Esto, los discursos de Foucault, grande Foucault, pero no tolero esta escolástica foucaultiana, ¿no? No, yo sabe que tu tesis fue sobre no, la cosa. Esta es el origen de la biopolítica. La biopolítica es la. En este sentido, el análisis que Karl Marx desarrolló en el primer libro del Capital son análisis donde hablaba de facto de biopolítica, sin adoptar este término, porque decía, bueno, en el momento en que la loikos tiene una relevancia política para la esfera pública, está claro que toda la dimensión de la vida, del nacimiento, Arendt, de la reproducción, de la producción de bienes, de la reproducción de las relaciones sociales, tiene improvisamente, al improviso, una relevancia pública, relevancia política. Entonces vamos a ver qué pasa con l'altra dimensione del una pequeña integración, la cuestión la cuestión relativa alla exclusión e la polis grieca. Un'altra escena influente che mi parece muy importante en los últimos 40 años, los estudios, porque yo creo que los filósofos tengo que hablar también de investigaciones materiales empíricas, no solamente de ideas, ¿no? Los estudios de los historiadores del mundo antiguo produjeron resultados increíbles más allá de la historia del mundo antiguo como pura historia del poder o pura historia de las civilizaciones. Por ejemplo, las causas o la multiplicidad de causas que producían la fin de la grande civilización greca de las polis, el mundo de la polis. Cuando Filipo de Macedonia, ¿no? O sea, la conquista de parte de Filipo de Macedonia no es la causa, es una consecuencia. La civilización griega estaba en una decadencia porque, como demostraron muchos importantes historiadores antiguos, el tema que bloqueaba la esfera de la ciudadanía era el factor originario, la presuposición originaria de la syngenia, es decir, la homologación de etnia, étnica, no solamente un bárbaro, sino también un ciudadano de Tebes o de Esparta, non podía, si iba a habitar en Atenas, tomar la ciudadanía de Atenas, porque la idea era la idea de una exclusión a partir de la idea de la el demos griego, la democracia griega, una genodemocracia, es decir, está fundada sobre la idea de una homogeneidad étnica. Bueno, la extranjero está en los diálogos platónicos de Elea, ¿no? Elea en Italia del Sur, ¿no?
80-90 kilómetros al sur de Nápoles, ¿no? Parménides, ¿no? El extranjero tiene un papel en los diálogos platónicos, pero el extranjero habla porque habla griego, es bárbaro, pero no puede ser ciudadano. La ciudadanía, esto bloque de la ciudadanía, esta incapacidad de prever un ampliamiento de la ciudadanía a los extranjeros, también a los extranjeros griegos, ¿no? Es el factor, uno de los factores fundamentales que produjo la crisis, ¿no? El declino energético de la civilización griega de la polis. Vamos a ver el otro lado de la cuestión, es decir, la idea del poder. ¿Qué relación tenemos entre la dimensión de lo político y la dimensión del poder? Claro, después de Foucault, sabemos que el poder no tiene como un lugar único, un lugar céntrico, centrado. Puede estar en todos los lugares y tiene sus especificaciones lógicas y dinámicas en los diferentes lugares. Pero la cuestión fundamental es el paradigma del poder. Yo creo que tenemos que, para plantear la cuestión del pensamiento del presente, el pensamiento de nuestro tiempo, tenemos que desarrollar una crítica del paradigma distributivo del poder. El paradigma distributivo del poder, que, claro, el paradigma distributivo del poder es mejor que el paradigma de la no equidad, ¿no? Claro, Rawls, neocontractualismo. Pero el paradigma distributivo del poder es un paradigma, como decir, reificado, es decir, es un paradigma que presupone la idea de un poder como sustancia y presupone también que esta sustancia tiene una suma que no se puede acrecer, es decir, una suma cero, paradigma de la suma cero del poder. Podemos redistribuir en una manera más equa, ¿no? El poder. El poder no es una resursa estática, este es el punto. El poder es el producto de relaciones dinámicas, como Foucault bien anticipó, y el poder es una dimensión generativa. Tenemos que tomar un paradigma no distributivo del poder, sino generativo del poder. Por ejemplo, en el mundo contemporáneo hay dimensiones de la vida privada, dimensiones de la reproducción, dimensiones del mundo ambiente, que eran dimensiones no políticas que volvieron a tomar un papel decisivo en un sentido político. Claro, la dimensión de las relaciones entre los sexos, la dimensión de los estilos, y también la dimensión del saber y la dimensión de la ciencia. Claro que en su planteamiento originario hay ya en Platón, ¿no?, la idea de la relación entre lo político y el saber, pero en el mundo contemporáneo la organización del saber, no la utilización del saber ex post, sino la organización institucional del saber,
tiene un papel directamente político y determina una dimensión de poder. Cuando yo digo dimensión del poder, yo digo campo de lucha, campo de conflicto, de lucha. La universidad hoy es un campo de lucha. Los laboratorios de investigación científica son campos de luchas. Los paradigmas científicos son campos de lucha. No son solamente, como dire, corrientes o escuelas, ¿no? Que tengan una disputación racional. Esto es mi crítica a Habermas, son campos de lucha. En este sentido, yo creo que la concepción generativa del poder tiene para nosotros la posibilidad de hacerse ver que hay un crecimiento de las resources del poder en relación con la inversión de la relación de poder en sectores, en espacios, ¿no? que no estaban originariamente vinculadas o directamente vinculadas al poder. ¿Cómo podemos en esta perspectiva desarrollar la cuestión de la relación entre el poder y el concepto de diferencia? Para mi biografía, a partir de los años en Alemania, a partir de mis encuentros, yo llegué al convencimiento que no es posible más en el mundo contemporáneo hablar de política sin el concepto de diferencia, en un sentido radical. Cuando yo hablo de concepto de diferencia, como fue desarrollado por el pensamiento feminista en Italia de Carla Lonzi, después Luisa Muraro, en Francia de Luz Arigaray, otras, yo hablo de la idea que la diferencia no es un lugar, no es un sujeto. Claro que la diferencia tiene su momento, su fase de producción, de nacimiento simbólico, histórico, a partir del sujeto femenino, claro. ¿Por qué? Porque hay las mujeres no son una parte de la humanidad, sino son la otra mitad de lo universal. No son una parte, como los políticos dicen, las cuotas, ¿no? La otra mirada de lo universal. Una manera otra de mirar lo universal. Es decir, el pensamiento de la diferencia no es el pensamiento de una parte, las mujeres contra los hombres. Es una redefinición de todo, como el suplemento de Virginia Woolf. Cuando Virginia Woolf, en una manera irónica, habla de suplemento, no es un suplemento, no es una cosa que tomamos y que está, ¿no?, como una junta, no. El suplemento es un factor de redefinición de la totalidad. Cuando llega el suplemento, tenemos que redefinir todo lo espacio conceptual, simbólico y semántico de lo universal, todo lo espacio de lo universal. En este sentido, para mí, en mis libros yo escribo que la diferencia es para mí un vértice óptico que atraviesa todos los sujetos, y que es la oportunidad para nosotros, hombres, para nosotros varones, de ir más allá
o mejor, de producir una ruptura con nuestra propia no libertad, porque el dominio de los hombres, de los varones, es una forma de no libertad, de no libertad. Este es el punto, el vértice óptico de la diferencia es un factor dinámico, no es una parte contra otra, sino la posibilidad de una redefinición de lo universal. No es un acontecimiento postmoderno, es decir, gay, mujeres, marginados, etc. Esta es una manera trivial y racista de hablar de las mujeres, la manera racista de hablar de las mujeres. No son parte, son, como dijo antes, l'otra mirada, l'otro lato. L'altro lato dello universale, l'altro lato el lato che non si vedeva antes dello universale, es decir, no hay universal sin metamorfosis, sin espacio abierto dello universal. No hay universal sin contradicción en términos de lo universal. Universum es, ¿no? Reduce ad unum, no todo está, es homologación espacial. A partir del pensamiento de la diferencia, podemos pensar lo universal como una unimultidiversidad, como un espacio dinámico que incluye siempre más nuevos fenómenos y nuevos sujetos contra la forma dominante de lo político y del poder que fue la reducción ad unum, como decía Etienne de la Boétie, ¿no? La primera cosa contra la cual es necesario hacer la guerra es el concepto de uno, Elias Canetti en el siglo XX, después de la tragedia del siglo XX, ¿no? Después de la Shoah, escribe, nosotros estamos en la prisión de lo uno, de la unidad. Claro que el pensamiento de la diferencia introduce, en primer lugar, el número dos. Hay dos sexos en la humanidad, pero dos no es uno más uno. Dos es el contrario del uno. Como dice mi amigo el escritor italiano Henry De Luca, due es el contrario de uno. Due no es uno más uno. Es el contrario de uno. Cuando hay el dos, hay una ruptura del paradigma. Del paradigma de la totalidad, o como dice mi maestro de complemento Teodor Adorno, Teddy Adorno, el totum es siempre el totem. El totum es siempre el totem. Cuando hay la idea de totalidad, siempre tenemos que hacer una crítica inmanente de la idea de totalidad. No hay dialéctica sino dialéctica negativa. Vamos a la última parte. Tengo 15 minutos. Si tengo, pues no. No, son dos, son uno, porque no hay la ponencia femenina. Esta tarde, como paradójico contrapaso, ¿no? de esta situación. Esto quiere decir un'altra cosa. Que por un lado, un lado que podemos plantear en un sentido más sociológico. Bueno, en el mundo global tenemos que pensar a una pluralidad de las vías a lo universal. Hay muchas más cosas en cielo y en tierra de que nuestra pobre filosofía podría imaginar. Horacio decía, el pobre Hamlet a Horacio,
hay muchos más caminos, no solo Camino de Santiago, yo me llamo también Santiago, ya como estoy muy contento de estar aquí, hay muchos más caminos a la libertad, a la democracia, de la cual nosotros habemos pensado, imaginado en nuestra idea, en nuestra concepción de lo universal. No hay un camino estándar a lo universal. Esta es la idea que tengo los norteamericanos, que hay un camino estándar a la modernidad. No hay un camino estándar. Cuando hay los movimientos árabes, ¿no?, de Maghreb, claro que son movimientos para libertad y democracia, pero no pienso que son movimientos en la misma dirección de nuestros movimientos, con las mismas formas, con las mismas instituciones. Son movimientos que tengan el derecho de plantear sus propios modos, sus propias instituciones y formas, no nuestras. Porque nuestra es solamente nuestra historia, es muy importante. Yo creo que las categorías de la política y del pensamiento occidental son categorías irrenunciables, ¿cómo se dice? Irrenunciables. Sí, son categorías irrenunciables y al mismo tiempo inadecuadas. Irrenunciable, inadecuado. Yo no soy como los idiotas vetero marxistas que dicen todas las categorías, libertad, democracia del occidente, son ideología, etc. No, esta es claro que hay un elemento ideológico. Pero son irrenunciables por un lado, inadecuadas por otro lado. Estos dos lados tenemos que tener siempre juntos, si no entendimos nada de lo que pasa en este mundo. No solamente, pero en el mundo hay una multiplicidad de caminos, de diferencias, de historias. Hay también una multiplicidad al interior de cada una identidad. Cada identidad es un multiple self, un sí múltiple, una identidad múltiple. Cada cultura es un mix de una pluralidad de acontecimientos. Cada cultura es plural en sí misma. Esto no significa que no hay una identidad. Significa solo que hay una identidad relacional, dinámica y conflictual al interior de sí misma. Que es exactamente lo contrario de lo que piensan los comunitarios americanos, ¿no? Y cada cultura tiene una homogeneidad, una única historia. Yo soy italiano, claro, mi lengua es el italiano, amo mucho la lengua de Dante, pero por otro lado, mi familia era una familia de sefarditas de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, mi abuela tenía relaciones con el mundo árabe. Yo soy, claro que mi biografía es una biografía única, como también la biografía colectiva de Galicia o del País Vasco. Entiendo muy, muy bien cuando estaba en Donostia, en San Sebastián, cuando me dijeron los amigos vascos aquí, la Avenida de la Libertad, la Avenida Central de Donostia, de San Sebastián, se llamaba al tiempo de Franco Avenida de España. Esta toponomástica era una forma de violencia. Esta era la violencia, porque era la idea de una unidad indiferenciada. Es claro que las biografías, los productos de las biografías son productos únicos.
cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada una de nuestras historias es una historia singular, no clonable. No tenemos que haber miedo de la clonación, porque la clonación es un facto biológico, ¿no? No puede ser un facto biográfico, ¿no? La biografía no es clonable, porque es el resultado de innumerables mezclas. ¿Qué quiere decir esto? Pero este discurso en relación con la política hoy. Este discurso sobre la diferencia, este discurso sobre la identidad, con la cuestión de, tiene una relación muy directa. Tenemos que saber y comprender que estamos frente al fracaso de los dos grandes modelos de integración en la ciudadanía que fueron desarrollados en el mundo moderno, en la modernidad. Por un lado, el modelo de integración asimilacionista republicano, no en el sentido de esta mañana de republicanismo teórico, sino en el sentido de una línea importante de la modernidad. Y por otro lado, el modelo de integración multiculturalista fuerte, o como digo antes, en el sentido de Sheila Ben Habib, a mosaico, ¿no? Para hacer divertir mi alumno, mis discípulos, yo llamo el primero modelo Republic, porque tiene su máxima expresión en la historia francesa. El segundo modelo Londonistán. El modelo Londonistán. ¿Por qué el primero es modelo Republic? Porque si pensamos esta cosa, la idea de esfera pública francesa es la idea por la cual el factor de la integración en la ciudadanía es la idea de un universal identitario. Somos todos ciudadanos, sin diferencias.